cositas y cositos, nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a hacer unas tortillas de verde express para que sean rápidas y fáciles para ustedes. Estos son los ingredientes. Tenemos aproximadamente unos 6-7 plátanos verdes, maní, ajinomoto, queso. Y por supuesto tenemos en la cocina nuestra olla de presión con agua que ya está caliente para ubicar nuestros verdes. Primero vamos a pelar el verde. Les aconsejo que lo hagan con guantes para que no se manchen las manos. Cortamos la una punta y lo partimos. Y con el cuchillo nos ayudamos a abrir la cáscara. Procedemos con ayuda de los dedos a seguir abriendo la cáscara. Si gustan pueden hacerlo también bajo el agua, que nos ayuda un poco más. Cuando el agua ya está hirviendo, vamos a poner un poco de sal donde vamos a cocinar nuestros plátanos. También vamos a colocar un poco de ajinomoto. Vamos a colocar nuestros plátanos partiéndoles en la mitad para que la cocción sea mucho más rápida. Cuando ya está colocado todos los plátanos, vamos simplemente a tapar nuestra olla. Luego de que suene nuestra olla de presión, debemos esperar aproximadamente unos 30 minutos para que estén listos nuestros plátanos. Transcurridos ya los 30 minutos, vamos a apagar y a sacar con mucho cuidado el vapor. Ya hemos destapado nuestra olla y miramos que nuestros verdes ya están para aplastarse. Y el secreto para que no se hagan duros, pues es mantenerles en su misma agua mientras aplastamos. Luego de haber aplastado unos pocos verdes, vamos a colocar una capita de maní y vamos a seguir aplastando y mezclando. Vamos a colocar también unos trozos de queso mientras seguimos mezclando para que todo la masa del verde quede también con queso. Tenemos ya nuestra masa mezclada y vamos a hacer unas pequeñas tortillas, o tal vez si quieren también puede servir la masa para hacer unas bolas de verde. Cogemos y volvemos a poner un poco de queso y eso vamos a freír. O podemos hacer una bolita. En esta vez hemos hecho con queso, puede hacerle con chicharrón, como ustedes gusten. Y las vamos a freír. Hemos colocado un poco de aceite en nuestro sartén y vamos a colocar nuestras tortillas para freír. Y también el bolón. Y aquí tenemos ya nuestro plato terminado. Hemos hecho nuestras tortillas y también el bolón. Y la vamos a servir con un huevo frito. Espero que les haya gustado. Que le den like, que se suscriban, que comenten. Y nos vemos en una próxima ocasión. Buen provecho. Chao, cositas y cositos. Denle like.